Muy buenas noches, queridos aprendices de escena. Muy feliz de su participación en estos últimos días. He podido darle respuesta oportuna a sus comentarios, a sus tareas. Y en esta oportunidad, pues, vamos a continuar con la actividad de aprendizaje número 4. Les voy a mostrar entonces cómo debemos ir haciendo esa actividad. Vamos a ir a actividades. Vamos a buscar la carpeta número 4. Entramos allí. En esta es importante que abramos, descarguemos la guía de aprendizaje número 4. Demos una lectura a este documento, especialmente en esta primera parte que dice actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje, evidencia Street Life. Esta va a ser la primera actividad que vamos a hacer. Entonces, ustedes leen esta información. Es muy importante que ustedes tengan conocimiento de esto una vez ya lo hayan hecho. Entonces, yo les recomiendo que nos devolvamos aquí al 3.1 y leamos esta parte. Consulte el botón Program Materials en el menú del programa de formación para estudiar el material introductorio, estudiar el material de formación, estudiar el material de apoyo perteneciente a la actividad de número 4. Entonces, hagamos esa primera parte. Program Materials, le damos clic. Miremos que aquí hay dos carpetas, Training Materials, Support Materials. Lo que acabamos de leer nos decía que vayamos primero a Training Materials. Entonces vamos ahí, Training Materials. Buscamos la actividad de aprendizaje número 4. Le damos clic. Le damos clic en la parte azul para poderla descargar. Se nos abre un documento PDF con 38 páginas. Es importantísimo, es muy importante que usted tenga el tiempo, la dedicación para leer este material. Acuérdense que, pues, esto es un estudio. Entonces, usted debe sentarse en su casa, leerlo página por página, comprenderlo. Esto no es de correr y leerse todas las 38 páginas en una hora, sino es página por página ir leyendo, ir mirando los ejemplos, ir sacando lo que usted va entendiendo de cada hoja. Entonces, para hacer la primera actividad, es importante que usted lea esta primera parte, la hoja 1, hoja 2. Esta parte es muy importante. Hoja 3. Bueno. Hoja 4. Mírenla por favor acá. Hay diferentes personas y animalitos. Aquí hay pájaros, un abuelo, un perro, una abuela, la señora García, Jack y otros tantos. Este material es muy importante porque no solo le explica la gramática, sino le explica cómo se debe utilizar esa gramática, en qué contexto. Aquí nos da un dibujo con diferentes personas y animales, y aquí nos da una descripción de lo que están haciendo ellos en este momento. Fíjense que los pájaros en este momento están cantando. En inglés, para decir ando, endo, indo, cantando, jugando, riendo, se debe agregar al verbo principal el ing. Entonces, si usted se fija, aquí nos están diciendo el perro está persiguiendo, ando, endo, indo, persiguiendo los pájaros. Esa es una descripción que va a ser muy importante para la primera tarea. Lleguen hasta acá. Es decir, lean todo el texto, pero para hacer la actividad número 1 es hasta acá, página número 5, mitad. Una vez ya hayan acabado eso, ustedes, bueno, la cerramos, entramos a
Nos acordamos que eso está dividido en dos carpetas. Volvemos a entrar acá. Dejamos aquí un momento. Support Materials. En Support Materials, también para la actividad 4, usted va a encontrar una información muy importante. Usted le va a dar clic. Es un documento de Word, lo abre. Todos esos son pasos anteriores a la actividad como tal. Muy importante para que usted sepa realmente qué es lo que debe hacer. Material de apoyo, entonces vuelve y lo lee. Eso es complementario a lo que ya leyó. Lo lee, lo desarrolla. Hay ejercicios para que usted lo desarrolle. Y como usted está estudiando, debe ir autocorrigiéndose. Entonces, mi sugerencia siempre es, lea cada página con detenimiento, con tranquilidad, desarrolle el ejercicio. ¿Y dónde se puede autocorregir? ¿Con qué material se puede autocorregir? Eso lo va a encontrar en... Le vemos un poco acá. Acá. Hoja de respuestas sugerida. Aquí está lo de la actividad de aprendizaje 1, 2, 3. La que nos interesa en este momento es la número 4. Vamos a buscarla. Miren, material de apoyo de la actividad número 4. Entonces, lo que acabamos de hacer ahorita, primero leímos, después hicimos ejercicios y esos ejercicios tienen unas respuestas sugeridas que son estas. Entonces, yo les recomiendo que no se autoengañen, háganlo, léanlo, vayan al diccionario, esfuércense y aquí lo pueden corregir para que usted realmente pueda autoevaluar su propio esfuerzo. Una vez hayan hecho todo esto, acuérdense que todo esto es preparatorio para realmente la actividad que deben hacer de primero. ¿Dónde la encuentran? En actividades. Carpeta de actividades número 4. Ya bajamos a esto, que fue lo primero que hicimos. Vamos a la actividad número 1, que se llama Street Life. Como dice aquí, descargamos el documento. Ustedes ya son expertos en esto. Aceptar. Habilitar. Lo agrandamos. Y comenzamos a leer. Describa las diferentes actividades que las personas están realizando mientras circulan por la calle y también sus atuendos, lo que están vistiendo. Fíjese que esto ya lo habíamos hecho anteriormente en los elementos que debía haber leído y en las actividades que debía haber hecho. Entonces, eso es muy importante para que usted se prepare para esto. Fíjense que aquí nos dan un lugar, la calle, diferentes personas, Charlie, Michael, Lisa, Andy, Luis, diferentes atuendos y aquí es donde viene mi imaginación, mi búsqueda de cómo se dice caminar, sacar al perro a bailar, a caminar. Tomar café, otras actividades que de pronto aquí específicamente tal vez no estén, pero aquí viene su imaginación. Me dan un ejemplo, Lisa. She's walking and listening to music. Ella está caminando y al mismo tiempo está escuchando música. Se puede sacar esa información de ahí. Ella está tomando café. No es tan claro acá, pero se podría decir que está tomando café, está tomando gaseosa, lo que sea. Y un croissant. Ahí está el croissant. ¿Qué está vistiendo ella? Ella está vistiendo un vestido negro, ¿sí? Y unas zapatillas. Entonces, unas zapatillas. ¿Ok? Ese es el ejemplo. A usted le piden que describa, haga con esta información que nos dan acá, comencemos a escribir a cada persona acá. Mira, Charlie. Charlie. Entonces, hay que escribir. Él está. ¿Qué está haciendo él? Enviando una carta, tal vez, o está caminando. Vamos a decir que está enviando una carta. Entonces, él está
el verbo enviar, ando, te agrego la ing, una carta y saludando. A sus vecinos. Punto. Y ahí comienzo yo a inventar otras cositas. Él está, no sé, está saludando a los perros, está mirando el restaurante. ¿Qué está vistiendo él? Entonces yo lo debo escribir. Él está vistiendo a yellow T-shirt. Y ahí, de ahí para adelante, se lo dejo a ustedes. ¿Ok? Entonces es importante que usted también utilice su imaginación con todo lo que ha leído anteriormente. Completa lo mismo para Charlie, Michael, Andy y Ann Luis. Y como siempre, pues va y lo guarda. Lo graba primero, lo guarda y me lo envía. Esa va a ser la primera actividad número 4. ¿Ok? Estoy muy contento por su participación continua. Estoy muy contento porque vamos todos al día. Los que no estén al día, acuérdense que yo no cierro nada, no bloqueo nada. Lo dejo abierto para que ustedes se adelanten. Que Dios los bendiga. Estamos en permanente contacto. Hasta luego.